Hola amigos, estamos en otro video de War Robots. En esta ocasión estamos en el Test Server presentando al nuevo Titán. Pero bueno, antes de hablar de eso, acuérdense chicos, dejar su like, su apoyo, compartan a sus amigos para que para ver si les gusta mi contenido, se suscriban y pues hacer cosas con los suscriptores. Como ya les digo, tengo muchas ideas para hacer muchas actividades con los suscriptores, pero pues obviamente necesitamos más comunidad activa, que comenten los videos, dejen su like también, pero más que nada que las personas que comentan son las personas que más van a participar en estas cosas. Hablo en forma de que son más personas más libres de hacer contenido aquí en este canal, ayudándome a hacer varias actividades. Entonces cualquiera puede participar, pero si no comentan pues no voy a saber quién está vivo en este canal. Obviamente hay mucha gente que comenta, pero pues hay otra gente que nada más ve los videos pero no comenta nada. Entonces me gustaría que comentaran para que yo sepa cuánta gente hay activa en mi canal, y hacer esa actividad, porque si hago una actividad y veo que no comentan, pues voy a pensar que pues no hay más gente para poder hacer eso. Entonces amigos, dejen su like y ya vamos a empezar con este video. Otra cosa, bueno, una cosa de este Titán que es un poco, o bueno, a mí se me hace interesante, pero como yo les dije ahorita, en este momento quiero subir un Titán para mí, que es el Noden, que más que nada se me da más cosas interesantes que son para mí, como las pilas, plata también por curar a los compañeros. Pero este Titán hay varias cosas que tiene. Está muy bueno, el robot lo he visto bueno. Otra cosa que se ve en este Titán, que es el papá de Laogun. O sea, ¿cómo vas a decir que es el papá de Laogun? ¿Por qué? Porque cuando este robot vuela, este Titán hace lo mismo que Laogun. Avienta como unos tipo hidras. Está aventándolas y pues es así lo mismo. Otra cosa que tiene algo diferente es que tiene sigilo. Sí, claro, tiene sigilo. Y también tiene lo que es la habilidad de hacer que tu enemigo no pueda usar su habilidad. Tú vuelas y ves un Aoyun, le puedes aplicar la de que no active lo que es su habilidad, o cualquier otro robot, como el Typhon, cuando te dispara su habilidad de paralizar y lo de la corrosión, hay cuenta que también te cancela lo que es, como ahorita vieron, el activar cualquier módulo o cualquier habilidad. Entonces Titán hace lo mismo. Aquí como ven tengo el Aogun, el hijo del nuevo Titán. Pues es muy similar. Nada más que en el otro, como que en el Titán no se le mira tanto los misiles, no sé por qué, son demasiado chiquitos, no hacen tanto alboroto como el del Aogun, que se ve como que avienta así como humitos y se ven más grandecitos los misilitos que avienta. Entonces cuando este robot se eleva, tiene un sigilo y pues avienta sus misiles, y también tiene lo de cancelar la habilidad y módulos. Entonces está bueno el robot. Yo sé que muchos de ustedes lo van a querer tener, van a estar con el afán de querer agarrar este robot. Como les digo, tiene cosas interesantes, pero yo por el momento me sigo con el mismo Titán, que es el Noden. Aparte el Noden me encanta demasiado. Entonces pues ahorita voy a quedarme con Noden. Después que lo suba al 100%, veré qué Titán voy a agarrar. Si llega a salir otro nuevo, pues me voy con el nuevo, si es que está interesante como este Titán que es ahorita. Sí me gustó, pero pues ahorita no,
como ya dije, no me interesa tanto. Para subir un titán se tarda demasiado, o sea, no, me voy a tardar bastante, yo creo medio año, un año, no sé cuánto. Aparte subirle las armas, me iba a esperar a las armas que son como tipo Viper, pero no, mejor no. Ahorita le compré lo que es el módulo de rapidez y para que camine más, bueno, flote más rápido porque no camina porque está flotando. Entonces, también hay otra novedad que son unas armas que son como la Vortex. Realmente a mí no me gusta, aparte no tiene una buena cadencia, o sea, no apunta muy bien. Yo lo he lanzado, de hecho ahorita creo que en el siguiente video les voy a mostrar, pero por el momento no tiene algo como que se te apunte muy bien. Ahorita lo que más me interesó y miro más bien es el robot, el titán, ya que las armas no me interesan mucho, no me gustan las armas como que son tipo Vortex, porque pues tienes que esperar cierto tiempo y luego si no le atinas tienes que volver a esperar. Lo que tiene es que este avienta dos cañonazos de Vortex, como tipo Vortex, te tira dos cañonazos, no nada más es uno. Ya ven que las Vortex pues tiran nada más uno, estas tiran dos veces. De hecho creo que por ahí un enemigo me avienta unos, pero están algo curiosos porque parecen como unos brillitos, como los misiles reales, son como unos tipo brillitos que parecen brillantinas, no sé cómo le digan en tu país. Entonces como ven, yo de primero no sabía para qué era esa cosa, o sea, la habilidad que tiene a la mano izquierda, pero es que te cancela para activar. Lo que tiene ahorita, que lo pones, lo activas y como que tarda como 2 segundos o 3 segundos para activarse. De hecho ahí te aparece el dibujito cuando ya le hizo esa cancelación. Ya vieron que, de hecho, creo que le puedes cancelar a varios al mismo tiempo. Bueno, al menos yo miré la otra vez, miré en este, que como que lo activas y se les activan a todos los jugadores. Realmente no lo chequé muy bien, pero yo alcancé a ver como que yo lo activaba y fíjense, ahí se lo activé y a todos les canceló, o sea, todo el equipo le canceló lo que es para activar cualquier módulo o habilidad. Es algo impresionante porque aparte de eso, que no puedes activar, no le puedes disparar al titán porque está en modo sigilo cuando se eleva. Entonces aquí mi compañero también activó eso. Como les digo, es algo impresionante porque imagínate que a todos les cancela eso y luego no puedes dispararla porque está en modo sigilo. La verdad, ahorita no sé si se les pasó la mano o no a Pixonic, pero este titán yo lo veo medio fuerte, la verdad. No sé cómo ustedes los vean, pero yo lo vi fuerte, la verdad. Dos armas pesadas, una ligera, por así decirlo. Y luego, pues, no sé, las habilidades me gustaron de este robot. Pero, bueno, lástima que yo me estoy dedicando a un solo robot. Pues va a salir, no sé si en la próxima actualización, que es más seguro para que Pixonic tenga más más dinero en su bolsillo. Ya saben, entonces yo sé que muchos irán por este robot. Yo por el momento, como yo les dije, hasta que no obtenga las armas y el robot que quiero en el juego, pues no voy a estar tratando de sacar un titán. De hecho tampoco, sí lo voy a lo mejor a llegar a obtener si me lo gano en algún cofre, pero lo voy a mantener ahí guardado para decidir que después del Nodens qué robot voy a utilizar, qué titán voy a utilizar después. Entonces por el momento ya les dije, voy por el Orochi, a las armas de esos de fuego, y también
Después las armas esas que son como Scorcher se congelan. Y pues de ahí no sé qué vaya a hacer. Si hay drones en los cofres, pues abro los cofres de drones porque me faltan. Nada más alcancé a obtener en el evento anterior solamente uno. ¿Por qué? Porque calculé mal. Todo por abrir otros cofres que ni al caso. Entonces, nada más llegué a activar lo que es el cofre especial. Pero de ahí ya no abrí el cofre especial porque no me alcanzaba el tiempo. Ya era los últimos 3 días. Y es donde activé el cofre especial. Entonces, aquí es donde uso las tipo armas como Vortrex en el Titán. Ahorita, pues obviamente, ya saben que tienes que esperar a que se te cargue lo que es el Titán. Y por mientras estoy usando este robot que es él. Ya se me olvidó su nombre. Bueno, este robot. La verdad, como casi no me interesa este robot, no me lo sé. El que me sé más es el Orochi, pero creo que es el Mender. Bueno, el Mender este, por mientras lo estoy usando, de hecho lo quería usar nada más para saber cómo es su habilidad. Obviamente experimentando el robot, porque obviamente yo no lo voy a tratar de buscar ahorita. Mi prioridad, ya saben, es el Orochi. Ya sé que les repito bastante eso, pero por el momento aquí estoy con este. Otra cosa, que el Typhoon sí lo quiero bastante, pero ahorita le voy a dar prioridad a lo que es el Bulwark. No sé en qué momento le voy a dar tiempo al Typhoon, a lo mejor cambio de opinión, pero por el momento voy a tratar de subir al Bulwark. Quiero tratar de subirlo al MK2, pero antes de subir al Bulwark, quiero subir las Fornite al nivel 4, tan siquiera las dos, y después de ahí ya estaré tratando de subir al Bulwark y subirlo al MK2 para que el escudo aumente lo que es la vida del escudo. Y también voy a tratar de subir las Fornite al 6, pero por mientras al 4. Como están viendo ahí, están aventando las que son como tipo Vortrex. Ya vieron que son como unos tipo brillitos cuando los avienta. Pero no son tan precisos, la verdad. Se lo aventé a titanes, y eso que los titanes son muy grandes. No alcanzan a hacerle un gran daño. No sé, tampoco son unos robots tan rápidos como un Patton, que puede ir corriendo, o un Blitz, y no les puedas atinar, porque me imagino que esos Blitz no le vas a poder atinar. Aquí ya cambié a lo que es el Titán, que es lo que más me interesaba enseñar en este canal. Entonces aquí van a ver cómo se ven como unos tipos brillitos. Aquí ya estoy aventando según los misilitos, como les digo, casi no se llegan a captar. Y aquí están viendo que también está tirando lo que son dos tipo Vortrex. Yo pensé que iban a saltar, iban a irse más arriba, pero se fueron como que muy directo. Hasta dije, a lo mejor estas armas se tienen que tirar directamente y no saltan como las Vortrex, que siempre que las avientas, si hay una pared, se van hacia arriba. Pero yo creo, como les digo, es la precisión, les falta precisión a estas armas. Aquí están viendo, está aventando otra vez los misilitos como el Augun. Entonces están viendo que es algo similar, nada más que tiene la habilidad esta de cancelar lo que es a los enemigos, los módulos y lo que es la habilidad. Entonces aquí en este video todavía no los usaba bien, porque es la primera vez que usaba el Titán. De hecho, quise poner primero lo que es el otro video para enseñarles más de que ya sabía la habilidad de este Titán. Pero aquí casi no lo usaba porque todavía no sabía a qué se refería esta habilidad. Entonces a veces nada más lo aplanaba así por aplanarlo y no veía nada de diferente. Pero la verdad, de hecho,
Se me hizo raro que aquí no aparecieran los dibujitos que aparecen cuando tú activas alguna habilidad de cancelación. Como vieron en el primero, sí se notaban los dibujitos donde se veía que le estabas enfocando al enemigo para cancelar lo que son las habilidades. Y en este no. Si le ponen atención al primer video, es algo diferente. Entonces, amigos, los veo en el próximo video. Saludos a todos, amigos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.